Good evening, everybody. Hi. Hi, teacher. Hi. Hi. How are you today? Yes. Okay. Good evening, everybody. Good evening. Vaya alumno. Okay, so as always, we are gonna wait for a little bit to go with the attendance. Let me see the attendance. Please. What about? I mean, today is, oh my God, cha. Oh my God. Yeah, just I'm gonna, yes. My one, what about? Oh my God. Okay, just we are going to wait for a little bit. I hope everybody have had a good day. I mean, today is Thursday, yeah? Today is Thursday. Tomorrow is Friday and the body knows, okay? Tomorrow is Friday, guys. You have to be happy because tomorrow is Friday. Are you? Very happy. Because tomorrow is Friday, okay, it's okay. We are online. Oh my God, online. Hi, teacher. Hi. Okay, we are going to start with the attendance. Good evening, everybody. I'm happy to see you here again. Okay, and as always, we are going to start with the attendance. Okay, today is Thursday, September 23rd, 2021. Okay, and Angel Balmore Aguilar Garcia. Present, teacher. Very good. Boris Concepcion Alvarenga. Present, teacher. Very good. Brenda Raquel Reyes. Brenda Raquel Reyes. She was here. She sent, well, I don't know what happened to her. She was here, I saw her, or maybe was she a phantom? I don't think so. I see her too. Yeah, that's why. Maybe have a problem. Yeah, maybe she have a problem with the internet. Delmi Noemi Rivas Carballo. The same. Very good.
Okay. Edgardo Alfredo Serrano Santa Maria. No, no here. What about him? Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present teacher. Okay. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present teacher. Good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Very good. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present teacher. Good. Josué Samuel Reyes Castro. Present. Okay. Brenda Raquel Reyes. Oh, well, she's having a problem with the audio, maybe. Julio Albert Gómez Martínez. No, it's not. Julio Albert isn't here, no yet. Carla Beatriz, Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present teacher. Okay, Marcos Antonio Melgar Pérez. Yeah. Excellent, Milton Hernández Sola. I'm here teacher. Very good, Orfa Lizeth Barrera de Pallés. Present teacher. Very good. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Very good. Victor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Very good. Thank you. Angela Yasmina Medina. Okay. And she is still having problem with the internet, I think so, because I don't see her. Okay, guys, let me see. Fine. Okay. Okay. It's gonna see. Welcome again to the PNIT or the English National Work Program. I'm happy to see you here. This is the session number 6. And I hope that you have learned to present to introduce yourself. Okay. What about yesterday? Do you remember that yesterday we were studying? Ayer estuvimos estudiando un poquito, ya el repaso de la unidad 1, estaba revisando algunas notas, a algunos les cayó mi mensaje a las plenas 6:30, a algunos otros luego iba de camino y ya les cayó un poquito más tarde, pero la verdad pues espero que ya todos hayan completado sus ejercicios de la unidad 1, no había podido postear las preguntas del video 4 y 5, pero ya están subidas. En el video 4, era de, de que haga un ejemplo, por ejemplo, con el possessive noun y un ejemplo con possessive adjectives. En el ejemplo 5, en el video 5 es práctica de vocabulario, es que usted ponga la profesión que más admira. Por ejemplo, usted dice, yo admiro a los teachers, ¿ok? Eso podría ser. ¿Ah? Pues yo admiro a los ingenieros, qué sé yo, o sea, yo menciono teacher e ingeniero solo por ejemplos, ¿no? Pero usted dice, I admire teachers, I admire engineers, I admire doctors, something like that, ¿ok? Eso va a poner para un poquito de vocabulario y práctica. Entonces, como dije, eso es parte de lo que hemos estado estudiando, de todo lo que veníamos, el alfabeto, el verbo to be y todo eso, ¿ok? Vamos una vez más al ensayo entonces y vamos a presentarnos una vez más. Me dice su nombre y su ocupación, ¿ok? Mira, ¿y por qué lo vamos a decir varias veces? Para que se le quede, porque ya después va a estar, ¿cómo es? I am. No, yo pienso que es she am o I is. No, o sea, tiene que, I mean, you have to keep trying and practicing.
Ok, Williams, Mauricio, cada vez lo tiene que hacer más rápido y más fluido, ¿verdad? Hi, teacher. My name is Williams Lindell. I am warehouse supervisor. A warehouse supervisor. Very good. Carla Maria, Beatriz. Hi, teacher. I am Carla de Vargas and I am a teacher. Very good. Francisco Larín. Good night, everybody. My name is Francisco Larín. I am tech support. I am a tech support. Jose Nelson. My name is Nelson. I am a manager. My name, recuérdese. My name. Repito, my name Nelson, I am a manager. Es, ¿cómo le digo? Es my name. Así. My name is Nelson. Exacto. I am a manager. Excellent, very good. Mr. Okay. Mariona. My name is Francisco Javier Mariona. I am a supervisor. Very good. Mrs. Payez. My name is Orfa Lizeth Barrera. I am accounting. I am an accountant. Accountant. Excellent. Boris Alvarenga. Mr. Alvarenga. Claro, sí, chef. Gustavo. Very good. Claro, sí, chef. My name is Boris Concepción Alvarenga. I am a janitor. Anderson. Janitor. I am a janitor. Janitor. Ah, okay. Mm-hmm. Janitor. Perfect. Okay. Sandra Patricia Marroquín. My name is Sandra Marroquín. I am an assistant. I am an assistant. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Good night, teacher. My name is Marcos Melgar. I am a cashier. Very good. Ángel Aguilar. Everybody, good night. My name is Ángel Aguilar. I am a maintenance manager. Maintenance manager, very good. Delmi Noemí Rivas. Hi, my name is Delmi Rivas. I am a teacher. Very good. Milton Hernández Sola. Tiene micrófono apagado, Milton. Hoy sí, pero no le escuchamos. Creo que ya. Hola. Hoy sí. Hoy sí. Good night. My name is Milton Hernández Sola. I am a sailorman. Sailorman is just, sailorman. I mean. Sailorman. Yeah. Sailorman. Pero es solo seller. Si es sailorman. Vendedor, es solo seller. Seller, por ejemplo, y si no es a salesman, es diferente. Uno es seller y el otro es salesman. Uh-huh. Usted dice, I am a seller, que soy un vendedor, o I am a salesman. Son diferentes. O sea, decir, son diferentes en escritura, pero quieren decir lo mismo. Vendedores, los dos. Lo mismo. Sí. O sea, okay. Pero lo que digo es que no dice sellerman, no dice sellerman, o sea, no es un hombre de venta, no se juntan esas palabras, sino es que salesman o seller. Seller. Ajá, I am a seller. Exactly, yo soy un vendedor. I am a seller. Okay. Very good, thank you. Okay. Mr. Raquel, Miss Reyes, sorry. She's having problems with the internet. Ah, okay, good. I am a teacher. I am a teacher. Very good. Miss Vladimir, ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Hi, teacher. Hi.
My name is Jose Alvarenga. I am an engineer. I am an engineer. Okay. Very good. Let me see something. Okay. Just so. Okay, rápidamente vamos a alfabeto deletreo. Vamos bueno, vamos a ir a la inversa. Samuel, how do you spell Samuel? Samuel Reyes, how do you spell Samuel? Ya le atiendo, Ángel. ¿No me escuchó Samuel? Quizás tiene problemas con el micrófono. Dígame, Ángel. Teacher, I am present for the moment. Todavía estoy en el trabajo, teacher. Así se ve. Sí, todavía estoy en el trabajo y no voy a poder estar presente toda la clase. Pero tenemos la ventaja que usted me menciona que podemos verla en el video, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí. Y lamento mucho no poder estar porque sí me gusta, participar y estar aprendiendo. Y ahora no puedo estar en toda la clase. Okay, so sorry. Who is taking online? Okay. Oh, don't worry. Miss Raquel. ¿Puede presentarse Raquel? Hello. Hi. My name is Raquel Reyes. I am a journalist. Okay. Just... Okay. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a deletrear? Thank you. Vamos a deletrear. Vladimir, how do you spell Vladimir? Hi. B L I D A M A R. Vladimir. Me confunde todavía la A con la I y la I con la A. Pero vamos, de eso se trata, de la práctica. Practique. Thank you. Thank you, teacher. Nelson Ruiz, how do you spell Nelson? Estoy teacher. How do you spell Nelson? Vamos a ver. M. Nelson, ¿verdad? N I A S O M. Sí, la L todavía le falta pronunciar un poco. N I L S O N. Corríjame. Voy N. Ajá. I. I. No, L. Es. L. Estamos en la L. ¿En la L, la L, ajá. ¿Otra vez? Aquí estoy. Vamos. N, I, L, S, O, N. Exacto. Ahí estamos bien. Mejoramos. Perfecto. Raquel. Ok. José sería. Perdón. No. Así solo uno para a veces, para maximizar el tiempo. Me piqué, teacher. Disculpe. No se preocupe. Raquel. How do you spell Raquel? Hi, teacher. How do you spell Raquel? Spell R A Q U E L. Again? R A Q U U U. E-L. Perfect. Good. Marcos, how do you spell Marcos? Spell Marcos M-A-R-C-O-S. Very good. Mr. Mariona, how do you spell Javier?
Spell name J A B I E R. Excellent. Good. Thank you. Mr. Hernandez Sola, how do you spell Sola? S O L I. Hey, la última, no hay. Hey, perdón. Hey, hey. Very perdón. Good. Miss Carballo, how do you spell Noemi? K A H E M Y. Excellent. Very good. Ángel, how do you spell Ángel? A N G E L. Very good. Patricia, how do you spell Sandra? S A N D R A. Good. Orfa. How do you spell Orfa? O R P H A. Very good. Williams, how do you spell Vindel? V I N D E L. Vindel. Very good. Carla, how do you spell Maria? Okay. M A R E A. E. E A. E A. Are you sure? Yes, Maria. I A. Oh, yes, yes, yes. I A. Thank you. Okay, don't worry. Very good. I mean, who is missing? ¿Qué pasó? Se fueron algunos. Samuel, how do you spell Samuel? S A M U F A E L. Solo la E me puso de más. No sé si era you. ¿La cuál? La A. Es que me dijo S M S A M U. That's it. Uh-huh. E L. Uh-huh. Ah, okay. Deletréelo otra vez. S A M U E L. Hoy sí, hoy estuvo mejor. Eduardo, Francisco Eduardo, creo que está teniendo problemas con el internet. Raquel también, me imagino que está lloviendo en otros lados. Boris, how do you spell Boris? Teacher, perdón, hoy sí, yo creo que ya tengo estable la red. Ok, perfecto. ¿Cómo deletrea Eduardo? Bueno, Boris, después. Primero, Eduardo, ¿cómo deletrea Eduardo? Okay. E, D, uh-huh. U, uh-huh. A, R, D, O. Excellent. Very good. Boris, how do you spell Boris? ¿Cómo deletrea Boris, Boris? B. B, R, O, R, O, R. I. Ah, no sé. I. I. I, perdón. Ajá, I. S. Yes. Very good. Okay. Very good, guys. Okay, this is just a practice. Now we go for the things that we have to learn today, okay? It's a long topic. ¿Qué pasó?
So, es que quiero quedarme ahí para buscar en las letras para el celulario en inglés. Vaya, voy a ver si les comparto el audio. Por aquí tengo un audio, voy a ver si ya se los comparto ahí por el WhatsApp, ¿ok? Ok. Bien. ¿Qué vamos? ¿Cuál es el tema de hoy? Es affirmative. En affirmative, ya, en negative statement. Y usted dirá, ¿y esto ya lo vimos? Sí, pero lo vimos con otra forma. Con el verbo to be. ¿Quién vio? Hoy. Hola, mi amor. Veremos. Let me see. Hoy veremos entonces un poco el affirmative en negative. Pero vamos con el affirmative, ¿ok? Affirmative. ¿Cómo es el presente simple en afirmativo? Esta ya es la parte súper importante. Ayer me lo preguntaba Carla en una de las oraciones. Ahora lo vemos. Aquí estoy conjugando el verbo live, que es vivir. Ajá. Es vivir. Entonces, en inglés, los verbos en presente no tienen como en el español, que dicen yo amo, tú amas, él ama. Son lisos, por así decirlo. Es I live, you live, we live y they live. Solo en la tercera persona. Esto es importante, la tercera persona. Y en singular, el sujeto, luego más el verbo agrega una S. ¿Ok? Y a veces una S, dependiendo de cómo termine el verbo. Así se forma el presente simple en afirmativo. ¿Ok? Esa es una forma de, o mejor dicho, es la forma, valga la redundancia, de formar el presente simple en afirmativo. Y aquí ya podemos ver, por ejemplo, los ejemplos. Veamos, David hates alcohol. Vea, la forma del verbo es aquí, hate. Pero ya cuando, voy a borrar. Pero ya cuando lo conjugo con la tercera persona, dice, veamos, voy a ver este. David hates alcohol. My brothers play. ¿Por qué no tiene la S aquí? Porque my brothers podrían ser ellos. Y en, por ejemplo, ellos. Y si yo me recuerdo en la lámina anterior, decíamos que cuando es I, you, we, they, no agrego la S. La siguiente, teacher, aquí estamos ordenando. Vea que también el orden es siempre, primero va el sujeto, luego el verbo. Mire, el verbo lleva S. ¿Por qué lleva S en my teacher? Porque podría ser él. En lugar de my teacher, podría decir, he likes music. ¿Ok? Por eso es que lleva esto acá. Luego está, I drink sometimes coffee. Recuérdense, ¿cuál es la estructura? Primero, sujeto, luego verbo. En este caso, vamos a omitir esto, aunque que sometimes es algunas veces, y aquí sí se pone antes del verbo. Pero digamos que si no tiene esto, yo digo, I drink coffee. ¿Ok? Como es I, no agrego S al verbo. We go to the disco on Saturday. Again, we go. No agrego S al verbo. Philly and Sophia like. No agrego S al verbo. Porque Philly and Sophia podrían ser ellos. Your brother. Ah, your brother sí es él. Él. En lugar de decir brother, puedo decir look. O sea, decir, tengo que agregar la S. Your brother looks. Dígame, Carla. In the number five, it goes, ¿verdad? Si fuera he o she, it goes. Exacto. No goes, exacto. Si fuera goes. She or he or it, debería ser goes. Goes. Goes, ¿ok? Entonces, your brother looks friendly, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver esa parte. Veamos.
Luego, I never, vamos a decir esto ahorita, never es nunca, yo nunca leo un libro, pero acá vean que la estructura se mantiene como yo leo un libro. Vean que aquí no agrego la S. My sister, agrego la S con my sister and Joyce. Sí. ¿Por qué? Porque my sister podría ser. She. Exacto, she. She enjoys parties. Ok. Aquí ya tenemos she studies. Vea este verbo. Es un verbo que cambia la Y por I latina y luego agrega la ES. Ok. Esta ya es una parte bien medular y bastante necesaria, niños, para ya poder ir hablando en inglés. Aquí sí ya empezamos un poco en lo gruesecito y sabemos que para decir que él hace algo o yo hago algo, ya tengo que saber cómo se usan los verbos, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí ahorita? ¿Alguna pregunta, niños? I have a question, teacher. Dígame. O sea que si en este caso pudiese ser yo, por ejemplo, el verbo jugar, yo puedo decir I play soccer. Exacto. Pero si me refiero a otra persona, por ejemplo, él, que sería he plays soccer. Exacto, Marcos. Así como lo está diciendo usted. Mejor se arruina la cosa. Así justo como lo ha ejemplificado, cuando yo ya hablo de terceras personas, agrego la famosa S. Por eso les decía acá. Vamos a volver a esta lámina. Si ustedes ven acá, vean acá. Es donde agrega S o S. ¿Ok? No sé. Oye. Ajá. ¿Preguntas? Ya Marcos hizo una pregunta. ¿Los demás? No. Dejo de compartir entonces. ¿Está un poco claro el tema? Una cosa, niños, si les pongo ejercicios si y a veces no alcanza el tiempo, no se preocupen, ¿ok? Vamos a tratar de en la medida de lo posible de hacer los ejercicios y si no alcanza el tiempo, obviamente la página les queda para autoestudio, para que usted pueda estar acá, pues, o pueda ya en algún momento trabajarla, traducirla, aprender más sobre el idioma. Usted dirá, mire, o sea, podemos hacerlo aquí. Lo que pasa es de que aquí a veces no hay tiempo y ya, digamos, está estructurada la clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí con eso, niños? Dígame. ¿Alguien hoy que dijo teacher? No. Ok, vamos a hacer grupos entonces y vamos a trabajar una pequeña página, no tan pequeña, pero vamos a trabajarla. Ok. Vamos primero con el afirmativo. Está algo larga la página, pero de todos modos, ustedes lo único que tienen que hacer, no tienen que escribir todas las oraciones. En la página que acabo de compartir, solo si quieren, solo pongan uno y cuál de los verbos asiste. Es decir, por ejemplo, en la 1, si ya la pueden ver, dice, por ejemplo, oh, ¿para qué la bajé? Oh my God. Sorry. Vale, por ejemplo, en la 1, dice, I play o plays. Y entonces la 1 puede usted decir, ¿cuál de las dos es la correcta? Y así. Vale, los voy a dividir en grupos. Veo que están poquitos, pero vamos a dividir siempre 4 grupos. Tenemos poco espacio. Me voy a molestar, teacher. Dígame. Sí, no, ya le vamos a compartir la captura. Tranquila, ya le vamos a compartir la captura. Y si no, de mí es la que es la otra geek también que nos hace esa captura rápido y nos la comparte. Delmi, he visto que está de geek ahí y nos comparte. Entonces, como saben, voy a pasar por cada sala, ¿ok? Empiezo y ahí están ya invitados a las salas. Perdón, Mancio, ahí estamos.
Hoy sí. The first one is easy. La primera está fácil. La segunda, lo mismo. No tienen que copiar toda la oración. Con poner el verbo que corresponde. Es decir, por ejemplo, digamos en la primera de la segunda hoja, de esa misma hoja, dice my cat. My cat sleep o sleeps. Eso. Entonces creo, para que les abunde el tiempo. Y ya después pueden ir a la parte oral. Poder repetir las oraciones oralmente. ¿Ok? Is it clear? Yes. Va, perfecto. Okay. Is everything clear? ¿Está todo claro? Voy a pie. Mándame las espotas que me ayude aquí. Pues sí, porque si me traigo alguien de pie. Va, está claro, diga, está claro lo que van a hacer, Delmi. En la primera no tienen que escribir todas las oraciones, ni siquiera a veces traducir tanto. Solo tienen que saber si tienen que poner el verbo con S o no, así de sencillo. Ah, o sea, okay. No vayan así como que, digamos, ¿cuál de las dos es? En la número uno, por ejemplo, es I, play o place. Play, teacher. Exacto, fácil. Vamos a la segunda hoja que está ahí. My cat, sleep o sleeps? Sleep. No, porque es my cat, y my cat se representa por qué pronombre, it, porque es un eso. It. My cat. Ah. My cat, entonces. My cat. Sleeps. Exacto. Sleeps con S. Ah, pues solo eso tienen que hacer, niños. No tienen que ir traduciendo. Y mire, me quedé. Y no sé. Dejemos lo que qué significa para después, para que no nos atrasemos, ¿ok? Okay. 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 ¿Comprenden? ¿Está fácil? Yes, thank you. Igual en la segunda página. Vieron que esa tiene dos páginas, ¿verdad? Yes. Vale, yes. Lo mismo en la otra. Más que ir traduciendo, solo tienen que saber si lleva S o no lleva S. ¿Cómo se dice en presente? My cat, por ejemplo, sleep o sleeps. Okay, my cat sleeps. No, sleeps. Sleeps. My cat sleeps. Sleeps con S. ¿Qué puede ser? Porque es it. Porque es it. Exacto. Yes, yes. Yes, thank you. Okay, you're welcome. Problems, comments? No problem. Excelente, bye. Ya saben qué van a hacer entonces. Más que ir traduciendo y todo, solo tienen que saber si es... La forma de escribir del verbo. Exacto, porfa, así. Ahora, si usted lo quiere decir oralmente, puede ser lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera hoja, ahí donde dice, I play football on Sunday, porque ya sé que es play. Y en la segunda hoja, por ejemplo, my cat. He walks on the beach on Saturdays. Pero vámonos a la segunda hoja para quedar claro. Ah, en la segunda. Okay. Ajá. My cat sleep o sleeps. Sleeps. Exacto. ¿Por qué sleeps? Porque son varios días. Está hablando de it. El gato dice orfa es it. Porque el pronombre que toma es it, que es una tercera persona. My cat sleeps. Va, entonces es a piece of cake. Y ahí solo voy a anotar el verbo. No tienen que escribir toda la oración. Mire, traducir. Y es que me da dolor de cabeza. Usted no me ha explicado qué es cada oración. Come on, ¿ok? Ok. Yeah. Words. Words. Ok. Okay, lleva la 7 sería we ride bike. We ride bike. Number
someone. Otra, sería surf. I surf with, surf with my daddy. Okay. I surf with my daddy. Con ese, ¿verdad? Sin ese. La número 5. Number 5. Mambo number 5. Number 5. Sorry. Number 5. Right. Yes, yes. Number 7. We ride. We ride. Yes. We ride. Yes. We ride. Right. We ride. We ride. We ride. Yeah, because it's we ride. We ride. Yes. We ride. Number 8. I surf with my daddy. I surf with my daddy. Yes. With? Sí, ajá. Sin ese. Okay. Number 9. They run in the morning. Uh-huh. They run. Ah. Sleep. They run in the morning. In a small flat. Susan lives a small flat. Yes. Susan lives in a small flat. Yeah. What is the meaning? Small flat is a tiny department. Okay. Son departamentos en Estados Unidos o en Gran Bretaña que son bien tiny, o sea, son bien pequeños. Okay. También tenía dudas con donde dice I jump on the grass. I jump on the grass. Grass es la grama. Ah, okay. Thank you. Number 4. Number 3. Susan and Tom play. Susan play. And Tom play. Play. She's talking. Susan and Tom, cheese together. Porque Susan puede ser chi. Okay. Exactly. Susan lives. Uh-huh. Exacto, porque Susan toma el lugar de chi. Puede ser uh-huh. she o Susan. Uh-huh. Piece of cake for Orpha, this topic. Pan comido para Orfa, este tema. Hay algunas cosas, otras no cuestan. Pero vayan ya también vocalizándolo. She lives in a small flat. Ok. Susan and Tom play chess together. Ajá. Susan and Tom play chess play together. Chess together. My best friend con ese. No. Sleep. Hello, teacher. Hi. Tengo una duda. Okay, tell me. En la primera que dice my cat. Ajá. O sea, tenemos que poner sleep para completar la oración. Sí, sleep o sleeps. ¿Cuál de las dos es? En este caso sería sleeps con S porque estamos hablando de el gato. Así es, caballero. Very good. Okay, no más detalles, pero ya van por la lleva. No se traben en ninguna. Dejen cabal cuando no puedan alguna, déjenla pendiente y luego me preguntan. Ah, ok, teacher. No se quedan ahí, ¿esta cuál es? Y mira, ya no pasamos. Y, ok. Okay. Okay. Persona. Porque estamos hablando de ti. Hey, welcome, teacher. Hi. I need your help. Wow, tell me. Number one,
is first person. May yes. My cat sleep all day. Sleeps. Sleeps. Porque las terceras personas son las que aplica la S. Ah, okay. Yes. Primera persona no agregamos S y tercera persona sí agregamos la S. Exacto. Así es, ¿verdad? Okay. Así es. Entonces, number one, maybe my cat sleeps all day. Susan lives in a small flat. Susan and Tom. Susan. Ahí dice. Sí, va a salir tercera persona también. Place. No. Porque son Susan and Tom. Si son Susan and Tom, persona. ¿Quiénes son? Ellos. Ellos. Yes. Exacto. Ah, y ellos no son tercera razón, persona. Teacher. Tercera persona tiene solo razón. Son él, ella o eso. Susan and Tom ya son ellos. Entonces sería okay. Susan, perdón, pero ¿dónde estoy? Lives, sería Lives. ¿A dónde? Ah, en Susan, sí, Susan lives in a small flat, sí, ya. Yeah. Pero en Susan and Tom es Play. Play, yo estoy, ok. Yo estoy en la dos todavía, creo que estoy atrasado. My neighbor, dog, jumps really high. Jump or jumps? Jumps. 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 Así es, jumps. Siempre va con S, todas. No todas. No todas. Boris. Tiene que saber que no. Solo las que tienen alguna, tercera. Alguna. Exacto. Ajá, tercera. Así es. Yes. Okay. We need to practice esa al final. Exacto. Jumps. Es que en algunas palabras es bien. No, pero fíjate que en algunas palabras es fácil. En algunas otras, por ejemplo, dependiendo del sonido vocálico, por ejemplo, walks. Walks. Pero no es, quítele la L. Es walks. No walks. Pronuncie la L. Ajá. Walks. Walks. Algo así como China walks. China walks. Ajá. Walks. Exactly. My neighbor's dog jumps really high. Yeah, that's it. We are number 14. Sí. Raquel is here. You love. What you love. ¿Cómo? Your love. You love. Which one? You love. Love. Sí, porque es you. Recuérdense que las heces solo aplican para he, she, and it. I, you, we, and they. No aplican las heces. Sí. Looks like your love. Exactly. That's it. Good sound. Number five. Watch. Watch. I watch Netflix. Netflix series. Watch Freddy. And number six, those like me, like with S. Likes. No. Likes. Like, no. Because they are dogs. Ah. Porque dogs es dogs. Más de uno. Las terceras personas siempre son uno. Ok. Ah. Ok. Entonces estamos en lo correcto con la tres. Correcto. Ok. My best, Susan and Dogs Tom. Dogs like meat. Exactly. Play chess. Mm-hmm. In class. Oh, my friend, it's igual, creo que casi friends. My friend go. My friends go to swimming class. Teacher. Friend, uh-huh. Number six is dogs. Dogs
en tercera persona. Dogs like Smith. No, dogs like. Like. Sí, porque es dogs, porque dogs es más de uno. Ajá, ah, ok. Sí, teníamos una duda, Ticha. No worry. Dogs like. Entonces, like. Exactly, dogs like. What? Alice cries a lot. Cries. Alice, sí, Alice cry a lot. Okay. Yeah, cries. That's cries. The way, Carla. Alice cries a lot. Okay. Because, or oh, why? Because. That change. Because it does change the letter. It's a real regular ortographic. Exactly. That is a or that is a spelling rule in English. Okay. Ya la tienen todas. No, ahorita voy a ver por my mom, the guitar. My mom plays. Exactly. No, Orfa, Orfa, vamos a poner a explicar este tema. Me va a quitar la chamba, Orfa. I'm here. That's my job, Orfa. Aparezco imprevisto, okay? Like your teacher, I'm taking care of. De repente, ah, your teacher is here. Yeah, that's your teacher. That's my way to be. News today. La otra ya la tienen. The date. Sería text. Yes. Who has that emoji? I don't know who is. I imagine somebody. No listen. Sorry. Good evening, everybody. Okay, guys, I think so that is for you a kind of easy with this kind of practice to understand this topic. Orfa was the master of this topic today. Okay, and Carla also. I think so that you have understood very well. Now I have to teach you another topic. Por favor, atención, no se vaya a confundir. Esta es la contraparte del tema. Así es que pido su atención, por favor, si es posible, no respire. Come on, don't breathe. Ok. Veamos, estamos en el presente simple, afirmativo. Pero vamos a pasar al negativo. ¿Cómo se hace el negativo? El negativo lo hacemos agregando don't o doesn't. ¿De qué va a depender? Tienen que aprenderse bien las terceras personas. Por ejemplo, Orfa, dije ya, y Carla, y creo que Williams y varios ya han aprendido cuándo es una tercera persona y cuándo no es una tercera persona. Cuando yo aprendo cuándo es una tercera persona, independientemente esté she, o sea, independientemente esté el pronoun, yo ahí tengo claro ya eso. Entonces, para hacer el negativo, yo necesito poner el don o el doesn't, dependiendo de el sujeto. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. Vean la estructura. Primero va el sujeto. Sujeto, don or doesn't, verbo o complemento. ¿Ok? Veamos. This train es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Doesn't stop in Paris o in Paris. Luego, my parents. Teacher, pero ¿por qué my parents? ¿Qué lugar de sujeto? Puedo preguntarme, yo pueden tomar. My parents serían ellos. Y como son ellos, tengo que poner el don't. Watch. ¿Qué parte es importante aquí en esto? Por favor, no respire. Míreme acá. Voy a volver a esta. Train, dijimos que es una tercera persona. Mire, doesn't.
Pero ve algo aquí. Vamos a cambiar de color. ¿Puede ver algo aquí? Mire, teacher, ya no lleva la S. ¿Por qué? Porque es absorbida por esta regla. This train doesn't stop in Paris. Si esto no existiera, por ejemplo, si vamos a mancharlo, yo dijera, this train stops in Paris. Pero como vamos a ahorrar todos los dibujos, pero como esto sí existe, entonces ya acá no le voy a poner la S. This train doesn't stop in Paris. ¿Ok? Así es como se hace el presente simple negativo. Déjenme ver dibujos. Cierro esto. Acá está. Mire, esta es la parte de su manual. Vamos a estirarlo un poco. Vamos a estirar este, creo, también. Veamos. Vea aquí. Con este termino de explicarle. Mire. She makes many phone calls. Miren el negativo. She doesn't. Y la S, teacher, se desapareció porque este ya absorbe la regla. He carries boxes into the truck. He doesn't carry. Desaparece el cambio este. Cindy sends. Cindy doesn't send. ¿Eh? Ah, no hay ese aquí. ¿Por qué? Porque el doesn't está aquí. It helps. It doesn't help. Ok. Con estos no hay problema. I keep track of the financial account. Y aquí, I don't keep. Solo agrego el do not o I don't keep. Así de sencillo. ¿Preguntas con esto? Chicos y chicas, damas y caballeros, ladies and gentlemen, do you have any question here? Tiempo de hacer las preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Tan claro como el café explica su profesor? Teacher, hi. Dígame. Ok, solo para... Es cuando, cuando el verbo está en tercera persona, la S pasa para el does, ¿cierto? Entonces, podría, eso, ajá, así se dice, por eso, exactamente. Por eso el verbo ya no se le agrega la S porque exacto. Ya pasó al como das. Yo dije, esto absorbe la regla del verbo. Uh-huh. Así es. Así, ¿verdad, teacher? Okay. Sí, así es. Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí tienen unos ejemplos ya, por ejemplo, de la negativa. We don't. George doesn't. Tom doesn't. Children. ¿Por qué children don't? Porque children es un irregular noun. Es un pronombre irregular. Perdón, es un sustantivo irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una forma diferente de hacerse. Por eso es que es don't. Children es niños. Children don't. Elephants don't. The dog, miren aquí, the dog doesn't. Pero si fueran the dogs, tendría que decir the dogs don't. Pero como es the dog, es doesn't. John doesn't. My friend doesn't. Pero si fuera my friends... Don't. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? I don't understand what that last you explain. Repeat. Which one? ¿Cuál? Eso de cuando me perdí de dog y de friend. O sea, ¿por qué cambia si es con ese? Porque ya no es él, o ya no es it, ¿verdad? Sino exacto, porque ya no es it, porque ya serían... Esos o esos perros, por así decirlo. Entonces ya esos perros, digamos que toman el lugar de they, por así decirlo. Porque ya no hay una persona, no hay un pronombre para tomar lugar. Entonces toman el lugar de they. Y ya dijimos que they
por ejemplo, volvamos acá, they es una de las primeras personas, no absorben, exacto, they don't, por eso es. Tiene, teacher, tiene que ver mucho el singular y el plural. Exacto, tenemos, por eso decía que si ustedes aprenden ya a diferenciar que las terceras personas solo son en singular, ayer explicaba o antier explicaba, es decir, hay una primera persona en singular, hay una segunda persona en singular, hay una tercera persona en singular, pero en plural no hay terceras personas, en plural solo hay primera persona y segunda persona. Así de sencillo. Entonces, obviamente, a partir de eso, como dice Ángela, tengo que diferenciar cuál es el plural y cuáles son los singulares. Por ejemplo, George es singular, por lo tanto, es doesn't. Pero, por ejemplo, en la que una que les puse de ejemplo decía Tom y Susan, por ejemplo, ¿ellos son singular o plural? Obviamente ya son plural. ¿Por qué? Porque ya son dos, por lo tanto, es Tom y Susan don't. Teacher, dígame. I, you, we, they, is doesn't. Es don't. Don't. Exacto. He, acá she, it, doesn't. Ajá. Aquí lo puede ver, mire. He, she, and it, it doesn't. Ah, quiero ok. Si, vamos a ver si lo acerco aquí. Oh, my God. Quiero ver si lo puedo acercar. Veamos, mire, acá está, ¿ve? Sí, sí. She doesn't, he doesn't, it doesn't. Ok. Ok. Y a los otros, si podemos decir. Mire, si lo quiere ver así también, podemos decir. I don't, you don't, we don't, y they don't. Thank you, okay. You're welcome. Yes. ¿Está claro, chicos, como la horchata de las fiestas? No, va. Pues entonces, dejo de compartir. Vamos a pasar lista. Paso lista. Veamos. Ok. Vamos a pasar lista. Cada vez veo menos. I don't know what about. Ok. Veamos. Recuérdense que esta es para los que no estuvieron en la primera, ¿verdad? Brenda, Raquel Reyes. Quien ha estado acá, pero no ha podido conectarse con el Inter. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. No, está aquí. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. No está aquí. Gloria Evelyn Vázquez Pérez, no está aquí. Julio Albert Gómez Martínez, no está aquí. Víctor Manuel Olmedo, no está aquí. Ángela Yasmina Medina. Present, teacher. Ah, ok, very good. So. No, entonces, esa es la forma, chicos. ¿Preguntas con esto? ¿No? Ya comprendimos la parte del afirmativo y del negativo. ¿Ok? ¿Ah? En el negativo tengo que saber que es donde pongo done o doesn't. Y en el afirmativo solo pongo el verbo y si es tercera persona agrego una S. Eso es básicamente la explicación de todo. Ajá. Bien, le voy a asignar teacher, otro, teacher. Dígame. Ahorita solo estamos con el do y el does, no con el did. No, no, my okay, God. Okay. No, don't worry. El did is the past. Sorry. No, okay, no se preocupe. Don't worry. Okay. Bye. Okay, mira, vamos entonces. You're welcome. Vamos entonces, les comparto otra hoja. Más trabajo. Yes, too much work. Oh my God, por eso es que no, pues, pero es esta. Déjenme ver. Quiero ver. Sí, va, perfecto. Esta es la hoja.
Veamos. Number 8 is listen or listening. Number 8. Ya la voy a ver. No sé quién me la puso, pero ya la veré. Bien. Si terminan las oraciones otra vez, una vez más, no tiene que copiar toda la oración, con que solo ponga done or doesn't, con eso me basta, ¿ok? Nuestra geek Delmi Noemi de screenshot para Mr. Ruiz, please. Ok. Vamos entonces a hacer los grupos. Ok. Ahí están. Han terminado la hoja anterior, también la pueden terminar y luego pueden ir a la parte oral. Aunque vamos trabajando en esta ahorita. Claro, dame una de 3 centímetros y una de 10. Boris, you can see the page, Boris. No sé si ya le compartieron la captura de pantalla. No, creo que Boris tiene problemas que como está en el teléfono, no puede salirse de Zoom y ver la página. Ya. Entonces, lo que hacía yo es que la compartíamos así escrita y él nos escuchaba. Ah, ok, pueden seguir haciendo eso. Ok. Number one. He doesn't go. Exactly, he doesn't go to school every day. Okay. Guys, do you have any problem? No questions? Ya les dije, si tienen problemas con alguna, pásenla y luego cuando pase yo, anótenla, mire, esta no la entendimos o tenemos duda con esta, para que no nos atrasemos y diga, me atrabé aquí y en la primera ya no pasaron. A ver, Sandra, tell me. No, I have a question. A comenzar íbamos. Okay. Nelson. Que me levanté un momento, no sé si me perdí de algo. No, aún no. No empezamos. Teacher, nos ayuda con el primer ejemplo, please. Make negative present simple sentences. Haga oraciones en presente negativo simple. Entonces, el primero es, como les dije, es doesn't o es don't. He doesn't o he don't. Ok. He doesn't go to school every day. Exactly. He doesn't go to school every day. He doesn't go. Exactly. Okay. ¿Y el segundo? I don't watch TV at 5 o'clock every night. Ya lo tiene. Si no, recuérdese. Please don't go. Okay, teacher. Thanks. You're welcome. Vamos, Nelson. He does not play badminton. What? Number 4. Number 4? Uh-huh. Does not play. Paul doesn't. Doesn't. Paul. Exactly. Paul doesn't. Yes. Paul doesn't clean his room on Fridays. Mm-hmm. Very good. Vale. Ajá, Ángela. Todos los voy a poner a leer. Vale, pues, Ángela, I'm here. I know that you know the answer. If you ask me about it, it's because you know this is piece of cake for you. Okay. Paul doesn't watch TV at 9 o'clock every day. Hi. Una cuestión es que estábamos así como, por ejemplo, en la primera, mm-hmm. Decía he doesn't
Exacto, he doesn't. Ajá, pero no podemos poner he doesn't not go no. to school. Okay. No, porque el not es una repetición del doesn't. La ajá, oración ajá. dice he doesn't go, porque recuérdese sí, que claro. la estructura que estamos viendo, quiero ver si le comparto pantalla. Veamos, sí, permítame, le comparto pantalla para explicarle una vez más. Veamos. Acá. Veamos, mire. Acá, por ejemplo, tengo que doesn't, ¿eh? Y después va el verbo. Correcto. Ajá. Entonces, lo mismo tienen ahí. Doesn't correcto. Y luego va el verbo. Ok, okay por ejemplo. Teacher. You're welcome. Entonces, el verbo en este caso es number one, go. Exactly. Es que de hecho que el que está después de la negativa es el verbo. Por eso es que ahí solo tiene la negación y el verbo. Ustedes van a hacer la oración. Por ejemplo, he doesn't go, I don't watch, you, y ta, ta, ta. Creo que ahora sí entendí. Ah, va. Ok, de acuerdo. Number five is they don't attend class from Monday to Friday. Sí, they don't. Así es. They don't. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. They don't attend class from Monday to Friday. Okay, no attend class from Monday to Friday. Friday. Okay. Friday. Mm-hmm. Number six. Number six, she doesn't have breakfast at 7 a.m. The sun at 6. Number 15. John doesn't drive. Doesn't. A luxurious car. What is that? Luxurious car. Luxurious. Una marca. No, es un gato lujoso, ajá. Carro lujoso. Ajá, luxurious car. Ah. What number is it? number 15. John doesn't drive a luxurious car. Yeah, él no maneja un carro lujoso. Ah, okay, thank you, teacher. Doesn't. Yeah, qué chuca, Adriana. Ángela. Angela, you are Dictating the answer in the sentences to these guys. I mean, what? John doesn't. Susie, Carajo doesn't. The train hasta la 16. Imagine. Hi, Angela. Hi, teacher. John doesn't. Okay. What? John. Mm-hmm. The 15. John doesn't. Mm-hmm. Read all the doesn't. Sentence. Lea toda la oración. John doesn't drive. John doesn't and luxury car. Luxury car. Hoy sí que estoy yo aquí, solo ustedes están hablando. Cuando me voy, solo Ángela deja que le repite y le dicte las oraciones, ¿verdad? No, ya nos explicó eso, pero no, pues, bueno, ya, también. Ya van por la 17, come on. No, pero también Orfa, créame que manejan Orfa maneja bien, pero como ya está Ángela aquí, así como, read, please, read. No. Ahorita estamos como dos pollitos con dos gallinas. Así estamos ahora. No, pero colaboramos también, ¿sí o no? Ya, los compañeros ya agarraron, ya saben distinguir con teacher. Siempre en algún grupo cuento este chiste, digo yo que un chiste común. Dice que ustedes están igual que así con el otro, que dice que llega un niño a la escuela.
llega tarde o llegan dos niños tarde a la escuela, va el chiste. Viene la maestra y le pregunta al primero, mira, ¿y tú por qué vienes tarde? Es que soñé que andaba en el aeropuerto. Y le pregunta al otro, ¿y tú por qué vienes tarde? Es que yo soñé que lo iba a dejar, le dijo. De pajeros a pajeros. Así estaban, de nuevo colaboramos, dice Ángela y Orfa estaban haciendo everything. Okay. No, pregúntenos, teacher, cualquiera, ya a ver. No, qué. No, sí, no, 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 si calma, calma. Que, no, si yo sé no, que ya aprendieron. Yo, por ejemplo, dejo a ellos que hablen más porque yo ya entiendo un poquito más. Eso, exacto, y le preguntamos, okay. Y le preguntamos. Gracias. Questions. Teacher, en la número 8. En la número 8, teacher. Number 8. Sería Helen Dassen. Helen Dassen play sport at weekend. No, Helen Dassen. Es que ahí me puso la 8 y la 7. Me cruzó. Ah, sí. Sorry, teacher. Sorry. I am tired, teacher. Sorry, so sorry, mister. Helen doesn't live in London. Ah, Helen doesn't live. Correcto, sí. Es que tenía Helen. Duda entre el does o el doesn't, pero es Helen doesn't. Exactly, Helen doesn't live okay. London, in London, near to Buckingham Palace. Okay. Después, si las terminan todas, niños, pueden ir a la primera página y a esta y decirlas, tratar de irlas diciendo, oyen. Okay. Dustin is here. Yes, Jimmy doesn't clean the house at the weekends. Exactly, Jimmy doesn't clean, very good. Ya lo tienen, niños, me van a quitar la chamba, tengan cuidado. Excellent, teacher. Vamos más despacio porque el teacher ahí está. Después hay tiempo y pueden leerlas. You can read them. You can practice how to pronounce them. Pueden practicar, pueden leer y cómo practicar cómo se leen y pronunciar. Very good. Mejor quítenme la chamba. O váyanse para una de esas chambas que están ofreciendo ahorita. $1,200 per each. Okay. Hey. Number 30, teacher. Hi. How do you say 13 is 30? 13. 13, okay. 13. Okay. Hello. Play sport at weekend. No, perdón, me equivoqué. Number 8. Helen doesn't live in London near Buckingham Palace. Buckingham Palace. Helen doesn't live. Helen doesn't live in London near Buckingham Palace. Ella no vive cerca, ella no vive en Londres, cerca del Palacio de Buckingham. Buckingham Palace. Yeah, Buckingham Palace. Okay, number 9. Kid. El do. El done. Do. I don't get put up 6 o'clock every day. You don't. Okay. You don't get up at 6 o'clock every day. He don't. You don't. You don't. Up at 6 o'clock every day. Which number is it? You don't. You don't get up. Get up. 6 o'clock every day. Yeah. Get up. Get up. Get up. Vamos arriba. You don't get up. Exactly. You don't get up. Every day. 6 o'clock every day. Yeah. You don't get up. You don't get up at 6 o'clock every day. Yeah. You can go to the page before also, and you can explain also to Angela, and she can help. She can help you because I think that you didn't finish that.
creo que pueden ir a la página anterior también y Ángela les puede terminar de ayudar para dictarle las oraciones. Ay, teacher. Para que terminen. Estoy apoyando a mí. That's my support. That's my best support, okay? Estoy como, me incorporé ya tardecito a la clase, estoy viendo las otras dos capturas. Ah, okay. Yeah, but for you, they are a piece of cake. Do you need any extra explanation about? Quiero ver el grupo que decía. En la otra eran las afirmativas. Era afirmativa cuando tengo que poner la S a las terceras personas. Ah, okay. Piece of cake for you also. Empieza a dictarles pues la respuesta a los niños y corríjale las otras. ¿Sabes qué me preguntó? Uno de los compañeros en el otro grupo me dijo que qué hacía yo en este grupo. Y, pues, bueno, pero no, o sea, la he visto de oyente y está en el primer nivel. Ha sido una pregunta que yo me he hecho, pero me he reservado. Teacher, es que lo que pasa es que cuando me dijeron, cuando yo me enteré en el trabajo de esta oportunidad, hablé en recursos humanos y le dije que quería, que me gustaba, porque yo he estudiado inglés. Entonces después creo que Jimmy me mandó para hacer el examen de nivelación, pero he tenido demasiado trabajo y no tuve tiempo de hacer el examen de nivelación. Entonces la mandó para el primer grupo. Me dijo, Ángela, tienes que hacerlo. Y yo, no puedo, estoy bien ocupada, que no sé qué. Tuve mucho trabajo esa semana. Entonces después me dijo, ni modo, Ángela, tú vas al básico. Y está bien, no hay problema, le dije. Entonces sí estoy. Ok. Me estoy pasando súper bien. I was listening to you, but you have a good English level. I don't know, where did you study, Ángela? In American school? Oh my God. American school here in the country or outside? No, in country. Oh, really? American school, it was a course or it was your studies like an scholar? I don't remember. it was your school? Where did you start your first, second, your secondary level in American school, no? No. Okay. So then you took courses there? Yes. Ah, okay. But you have a good accent? Ya iba para a mitad del intermedio, sí. Pero como en el trabajo me cambiaron horarios, entonces ya no pude seguir. Pero me ha gustado aquí, teacher. Me he pasado muy bien, de verdad, te lo digo. Okay, thank you. Me río mucho. It's okay. At least if you don't learn, you have to smile. No, come on. You have to learn and you have to smile. That's my slogan. Súper chévere, ¿verdad? Tenía mis dudas porque dije, quizá ya no voy a seguir por el horario y todo, pero de verdad que no siento el tiempo. Ah, thank you. Es que los compañeros lo hacen así. Ay, yo la paso súper bien, de verdad, se lo digo, con todos los compañeros que he trabajado en grupos, súper, súper bien adaptados, súper, todos, me ha gustado mucho. Solo por saber, tal vez algún día tenemos así el honor de see your face, because I never have seen your face. Bueno, mañana, teacher, mañana. Okay, tomorrow, okay. Mañana, teacher. Okay. Prometo peinarme cuando venga el trabajo. Okay, very good. John Dawson. Dawson, sí. Dawson, es más una A. No es Dawson, es Dawson. Dawson. Exactly. Aunque es O como se escribe, se pronuncia más como una A. Dawson. Dawson. Exactly. Which one? ¿Cuál están trabajando, Sandra? Number, la veo con duda. Number 15. Yes. 16. ¿Cómo se pronuncia? Luxurious. Luxurious. ¿No? Luxurious. How do you say? Un carro lujo. Ah, un carro lujoso. Luxurious. Luxurious. Okay. Luxurious. Ya, yeah. Aunque creo que es luxurious. Creo que el acento lo lleva más allá. Luxurious. John doesn't drive a luxurious car. Yeah. Okay. Vamos a ver. Luxurious. Luxurious. Ana Pérez, veamos. Luxurious. Luxurious. Yeah, luxurious.
Luxurious. Okay, next. Luxurious. Yeah, luxurious, okay? Luxurious. Yeah, but that's like a word. I mean, that's a word. It means that it's luxurious, okay? Que es lujoso. Luxurious es lujoso. Okay. You don't play badminton on Saturdays. On Saturdays, okay? Yeah, on Saturday. On Saturday. Teacher. Hi. Number 17. 17. The train doesn't leave at 6 p.m. Exactly, mister. Okay, okay. Piece of cake for you. Okay, excellent. Doesn't. Hello. What about? What are you talking about, Miss Carla Maria? I'm sorry. Alguna palabra que no lengua la traba. No, don't worry. But you can say, I mean, you can say some tongue twister. That's a thing that I recommend, tongue twisters. Like in English or even in Spanish. In English, there is one that I practice that you say, can you, can I, can I, can I, can I, can I, can? Wait, I'm sorry. Can you can a can as a can or can a can? That's, I mean, that's a tongue twister. Okay, yeah. I'm gonna look for someone. Huh? Or even if you prefer in Spanish. Do you prefer in Spanish? Dice, el arzobispo de arzobispo Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, el que le da desarzobispo constantinopolice será un buen desarzobispo constantinopolizador. Ay, no. Quedé igual. How does it sound? No me puedo, uno solo me puedo porque desde chiquita me lo enseñaron. Pablito. O los monos. No, no es de una catatrepa. Yo no sé. Ah, de dónde, una cacatrepita, trepa, un cacatrepita. Una catatrepa tiene cuatro catatrepitos. Cuando la catatrepa trepa, trepa los cuatro catatrepitos. Ah, bueno, but it's okay. But you have to learn in English also. Yes. We have a question about how do you say the hour, the la hora. Time. Time. The time. I need time. For example, 6 p.m. Yeah. 6 a.m. Yeah. Just like that. Yeah. In that way, yeah. Okay. 2 o'clock. Yeah. 6 o'clock. O'clock is como en punto, ¿verdad? O'clock. Sí. De hecho, que la traducción es en punto, aunque la traducción real es del reloj. On clock. Pero se traduce como en punto, 6 o'clock, las 6 del reloj o las 6 en punto. Dígame, Vladimir. En ese caso, por ejemplo, si hablamos del número 7, decía 6. Nosotros dijimos 6 p.m. Ya. Yeah. Pero es que así está 6 p.m., 7 a.m., I mean, doesn't matter. Y en el número 6, teacher, porque ya no tiene como, digamos, el p.m., ese puntito para decir p.m., no sé, si, siempre sería a.m., A.M. Sí, A.M. o P.M. Ahorita sí vamos, Alejandro. A.M. o P.M. Ok. Ok. Y también, a ver, Peruvian Restaurant. Peruvian Restaurant, yeah. Restaurante peruano, ¿verdad? Yeah, Peruvian Restaurant. Ok. Concert Hall. What? Concert Hall. Number 10. Number 10. Lucy doesn't play the guitar at concert hall. Concert hall. Es en la sala de concierto. Es sala, una sala de concierto. Hall es un salón o sala. Ok. Yo pensé que era como un hoyo, lo entendía yo. No, ese es hall, no hall. Hay una cierta diferencia, es hall o hall. O sea, es lo mismo que hat, no es sombrero, hat. Es cabaña. Hot. Hat es sombrero. Hot es cabaña. O sea, la pizza de la cabaña. Pizza hot. Pizza hot. Uno dice pizza hot, pero es exacto, hot. Pero es pizza hot. Ni es tan hot. Es como una es hot, la otra es hot. Es hot, hot,
es más abierta la boca, son diferentes. Hay tres entre hot, hot. Y caliente hot. También, ¿verdad? Sí, hot, pero es un poquito más abierta la boca porque es una O y la otra es una U. No es tan U, pero es U. Es como hot, hot. Mírame, si mira la boca, es como hot, hot. Hot. Ah, okay. Es un poquito la diferencia. Y con sombrero es hat. Hat. Exacto. Bien. Exacto. Hat. Porque es una A. Es una hot. Es hot, hat, hot. Very hot. Maybe, ahí en la técnica del espejo. Sí. Maybe you need more practice. Every yes, 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 yes. Uh-huh. That's practice. Sometimes I want to see you, your mouth, but yeah, you're close sometimes and I don't see it. Yeah, I imagine that's the only disadvantage of the virtual classes. You are right. Esa es la única desventaja de las clases virtuales, que a veces para pronunciar tiene que ver cómo mueve la boca a alguien, porque la vocalización de las palabras es importante en el inglés. Well, we are gonna. Yeah, we are gonna see what can we do. Okay, thank you, teacher. You're welcome. 30, no, no, no. Okay. ¿Me preguntó algo alguien? No. No. No, teacher. Okay. They were. El day, porque son ellos, ajá. Mm-hmm. Hablando de ellos, ajá. In which one? Some play. Mm-hmm. Cada uno. Susan and which John one? Play, she's together. See? Which one? Are you working on the first page? No. Yeah. Oh. There's a second page. Let me see. Uh-huh. Mm-hmm. What number? Oh, the second page. What Susan number? And Tom. Ah, number Susan three. And Tom, yeah. Susan and Tom, they mm-hmm. play chess together. Chess together. Yeah, chess together. Do you play chess? Do you like chess? No. Oh my God. It's a nice damas. Sport. Yeah, yes. Damas, mm-hmm. No. I prefer chess. It's a nice sport. Yes. I practiced skateboarding. Yeah. Oh, really? Very good. Mm-hmm. I just practice soccer, basketball, ping pong, and chess. Damas. I can play damas also, but I prefer chess. I can play damas very well, but I prefer chess. No. I don't like chess. Really? Why? Come on. That's a nice it's boring sport. For me, teacher. It's boring. It's very, very no, boring for come me. Come on. I don't have passion. Sorry. Not really. It's very, very boring for me. No, but like you it. Have to think. I mean, no, it's no, a nice I sport. Like it no, helps no, like playing with your life, the way that you see the life. No, no, no. I like boring, boring, boring. Volleyball. It's boring for me, yeah. Okay. So we have to go out. We have to go to our session again. We have a question, teacher. What is the question? Sorry. It's about why do you say? How do you say? How do you say? You're welcome. Why? Why do you say that? Porque es la forma de decir de nada. No significa bienvenido. En ese sentido, no. Ah, okay. O sea, literalmente sí, pero esa es la contestación que se da, digamos, cuando te dicen thank you, you're welcome, o sea, etcétera, digamos, como ya lo he dicho, el inglés es de contextos y se traduciría más de nada que como bienvenido. Oh. Por eso es que siempre digo you're welcome. Ah, okay. Thank you. Ok, cada vez veo más poquitos. Sí. Foxy. I'm here. Yeah, I know that you are here. I know. Okay, let's gonna see. I have to share my screen. Let me see. Time. I need time. Okay. We have to work together on these exercises. Okay, unscrambled sentences. Patricia, tell me, Patricia. Okay.
Teacher, ¿cómo se le dice a alguien de nada cuando le está dando las gracias? O ¿cómo se regresa? El de nada, eso es lo que me estaba preguntando Carla, cuando yo, cuando usted me dice thank you, I say you're welcome. Uh-huh. Es la forma más común de decir de nada. Ok, es que estaba, alcancé a escuchar un poco lo que le estaba explicando y creí que era incorrecto decir yo welcome, pero no. No, sí se dice, esa es la uh-huh. forma más común y más tradicional. Ok, thanks. Ok. Let's see. Vamos a ver, vamos a completar estos ejercicios. Quiero ver. Ok, va. Vamos acá primero. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Unscramble es desenmarañe en español. Desenmarañe, ok. O desenrede, si lo prefiere así. ¿Qué va primero, niños? Vamos a escribir el texto. Veamos, ¿qué es lo primero que yo tengo que poner para las oraciones? Vamos a hacerla aquí. Después la vamos a subir. Aquí está la oración. ¿Qué es lo primero que debo de poner? El sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? They. The company. They, perfecto. They is. They. De ahí, ¿qué va? Verbo. El verbo. They keep. They keep. Ajá. Company. Luego, ya va algún complemento. ¿Cuál sería el complemento? Company. No, they keep. No. They keep. Track. Uh-huh. Track. They keep track. They keep track. I mean, they keep track. Financial accounts. Financial accounts. No, pero es entonces, they keep financial account. They keep track financial accounts. They keep track financial accounts. Companies. They keep track financial. Es que no me parece. So vamos a ver el orden. Ahorita vemos el orden. The teacher has all the answers, okay? Let me see. Okay. Oh my God. Hey. Don't find them. The answer of this, okay. I don't fight. Ah, por cierto, chicos, antes de seguir, también está libre la vacante de hoy. Ya, bueno, dejémosle así. Ya voy a revisar esta. They keep track. Financial accounts of companies. Bye. Está libre la vacante de hoy, niños, por si alguien la quiere tomar. Texto. Siguiente, ¿cómo sería? Ahí. No, aquí, ¿cuál es el sujeto? Where is the subject? Ahí. We don't. Very good. We don't. Oh my God. We don't. Huh? Advertise. The company on internet. Uh-huh. The company on internet. Company on internet. What is the meaning of advertise? Oh. Como advertencia.
advertise todos los días, lo ve en Facebook cuando abre una página que dice Google Ads. Advertise es anuncio. Por eso es de que dice ad, la forma de short them, la forma de acortarlo es ad. Es ad. Cuando lo ponen ad. Es advertise. Borrar el dibujo del espectador, borrar todos los dibujos, no sé cómo. Ah, ok. Bueno, vamos a escribirla aquí abajo. Escribamos la siguiente entonces. ¿Cuál sería? I every day. I take every take. Day. I, no. I take in the meeting. I take no. I take notes. Notes. In the meeting. Uh-huh. I take notes. In the meeting. In the meeting every day. Every in the meeting. Every day. Every day. Every day. Aunque decirles que en este caso, olvidamos everyday, aunque decirles que en este caso, creo que la, lo contrario también, I take notes everyday in the meetings, te vale. Ok, in the last one. Carlos and Mauricio. Ajá. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. Answer. Exacto. Carlos en Mauricio. Answer phone. Answer phone. Answer phone. Answer phone. At the reception. At the reception. At the reception. Exactly. Oh my God. The spelling. At the reception. At the reception. Okay. Answer. Esto está mal escrito. Es answer. Carlos y Mauricio, answer phone at the reception. Right, entonces, ven el orden, niños. Yeah. Que siempre el sujeto va primero, digamos. Mm. Y este, luego, pues, va el verbo y luego ya va el complemento. Ok. Vaya, aquí. Rápidamente ahí en el lugar donde está, enliste dos actividades que hace usted. Aquí pide cinco, pero enlistemos dos actividades que hace usted en su ocupación. Y si no sabe, por chat me puede decir o me puede preguntar, abrir su micrófono, cómo digo tal cosa. De las cosas que hace. Dos cosas. No sé. Write in the board. Write in the board, yeah. Write on the board. Escribir en pizarra. Escribir en pizarra. Yeah. Write on the board. Yes. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. What else? ¿Lo demás? Teacher. Ajá. Como las clases pues son como para corregir y pues si nos equivocamos pues se nos corrige, ¿sí? Entonces yo en inglés bueno sería I make the invoices in my job. Exacto. Yo hago facturas en mi trabajo. ¿Qué más? Okay. I speak with the customer. Okay, I speak with customers. Exacto, yo hablo con los clientes. Perfecto. What else? Solo eso. How do you say capacitar in English? Training. En este caso es train. Training es capacitación. Es train. Sí, train. Training. Pero no es, ¿cómo dice capacitar? Capacitar es training. Uh-huh. Training es training. Pero es, I give trainings. Yo doy capacitaciones. Capacitaciones.
Pero capacitaciones tiene otra forma. Training. Exacto. Capacitación. Synonym. Training. Ajá. Coaching también. Coaching. Que eso es coaching. También. Coaching es Alvarenka coaching. Ajá. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, una pregunta. Ajá. En el caso mío, que mi trabajo es coordinar, mi función es coordinar ciertas áreas. La empresa está dividida por áreas, ¿verdad? Entonces, mi trabajo es coordinar. ¿Cuál sería el...? Coordinate, I don't know. Coordinate es una parte para decir coordinar, pero no sé, también puede coordinar ser preparar reportes. No, coordinar, coordination es coordinación. Coordinate es coordinar. Prepare reports podría ser también preparar reportes. Okay. Reports. No sé, okay, ¿qué más? Y el segundo sería, no sé cómo llamarlo, sería, soy el encargado de supervisar los despachos y prepararlos en todo caso. Supervise, ¿verdad? Podría ser también de deliveries, supervisar las entregas, por ejemplo, deliveries. Okay. Es despacho o entrega, ¿verdad? Deliveries. Ajá. Okay. Los envíos. Gracias, gracias. Thank you. Dígame. Sorry, teacher, I can say prepare order. Prepare order, sí, prepare order. Okay. That's it, teacher. Evaluate. Evaluate podría ser, Carla, evaluate podría ser grade. También es otro verbo que usan los maestros. Grade, evaluate no es evaluar o grade es calificar, Carla. Teacher, en mi caso yo, I prepare estado financiero. Ah, ajá, financial statements. Prepare. Okay. Prepare, oh my God. Prepare financial. Financial statements. Statements, okay. Ajá. I prepare financial statements. Ajá. También balances, statements. The sales of company. A register the sales of the company. I register the sales of the company. Yo registro las ventas de la compañía. Uh-huh. I register the sales of the company. Bien, chicos, vamos a pasar a lo otro y sigan algunos trabajando, aunque me prestan atención. Vamos a, siempre a lo mismo, vamos a resolver los ejercicios acá. Veamos, mire, acá, vamos a ver. Recuérdense, he, ¿cómo sería? Anotar, he. Orders. 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 Everything in the office. Orders. Es como que le ponga una R, orders. Orders. Order. No, no le ponga, quítale la D, póngale como la R, orders. 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 Es acá ask. Tiene que sonar ask. Ask. No, ask. Ask. Exactly. Ask. Helen. Ask. Helen calls. No. Doesn't call. Exactly. Doesn't call. Doesn't call. Doesn't. Remember, doesn't call. Doesn't call. Doesn't she? Call. She? She cleans. Porque está cleans. En cleans. Cleans. She cleans. She cleans. She cleans. Yes.
I doesn't keep report of the merchandise. He buys. Yeah, that's it. Excellent. Okay. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Veamos. Voy a pasar lista, niños. Puesto. Oh no, today is okay. Ángel Aguilar, no here. I think so. Present teacher. Todavía. Present Bárbaro teacher. Ángel. Yes. Boris Alvarenga. Present teacher. Very good. Hoy sí yo me quedo hasta el final, va. Estos días se me había ido antes. Ajá. ¿Quién? Yo. Brenda Reyes. She couldn't keep. No se pudo conectar. Okay. Yes. Delmi Carballo. Present. Edgardo Serrano Santa María. Elizabeth Martínez. Francisco Larín Pineda. Present. Francisco Mariona Mengíbar. Present. Gloria Vázquez. José Ruiz. Present, teacher. Josué Alvarenga. I'm here, teacher. Very good. Josué Reyes. Samuel, he left. Julio Albert. Marcos Melgar. Present, teacher. Carla Arana. Present, teacher. Milton Sola. Present, teacher. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Present. Víctor Olmedo. Williams Bindel. Present, teacher. Thank you. Angela Medina. Present, teacher. Okay. Let's see. Bien. Repito, está la vacante libre el día de hoy. ¿La va a tomar a alguien? No, okay. No, nobody wants. Nadie la quiere. Perfecto. No, no se preocupen. There are no problems. I will stay alone. Dos participantes levantaron la mano. Who are they? Sandra y Carla. ¿Qué pasó, Sandra y Carla? I want the opportunity. Sandra y Carla, sí, las dos las querían. Se levantó la mano. No, no la estaban levantando. Ah, vaya. Perfecto. Ah, pues Carla, ¿usted sí se quedaría, Carla? Yes. Perfecto. Ok. Nelson, yo sé que está guardando su lugar. Thank you, Nelson. Yo sé. Ahí estaba, teacher. Very well. Ok, let me see, participantes. Bien. Revisemos entonces así rápidamente las hojas hasta donde alcancemos. Las voy a leer. Yo no es que no les quiera dar participación, pero no va a ser que se me enojen si no les puedo dar participación a todos, ¿ok? Veamos, let me see. Ah, ok, the first one. I play football on Sundays. Ok, es play. He
walks on the beach on Saturdays. Es walks. I jump on the grass. Jump. Jump. She drinks milk every day. Drinks. I wear blue pants. I wear blue pants. She wears green skirt. Wears green skirt. We ride bikes. We ride bikes. I surf with my daddy. Oh, okay, with my daddy. Come on. They run in the morning. He sleeps all night. He is, I mean, he's a procrastinator. My cat sleeps all day. Susan lives in a small flat. Susan and Tom play chess together. My best friend walks to school. Walks. I watch Netflix series. Dogs like meat. Like. My friends go to swimming class. My brother listens to. Es listens, es con una S, creo que alguien me estaba preguntando, es listens to. My brother listens to reggae every day. You love video games. Alice reads Harry Potter books. You and I study English. My neighbor's dog jumps really high. Really high. Sisters wear uniform at school. His sisters, recuerden que como es sisters, es wear, porque son sisters, son wear. Dos, no sé si son dos o más, pero son sus hermanas, a ver si tiene unas 20 hermanas, pero son sus hermanas, ¿ok? Son we varias. Buy, exactly, son varias. We buy, she watches horror films. My mom plays the guitar. They text each other all the time. They are like a couple. Alice cries a lot. Turtles walk slow. Turtles. Yeah, they are turtles. Yeah, he doesn't go to school every day. I don't watch TV at 9 o'clock every night. You don't play badminton on Saturday. Paul doesn't clean his room on Fridays. They don't attend classes from Monday to Friday. She doesn't have, we don't play sport at weekends. And the other one is she doesn't have breakfast. Helen doesn't live in London near to Buckingham Palace. He doesn't work in a Peruvian restaurant. Lucy doesn't play the guitar at concert hall. We don't eat chocolates at the store. Jimmy doesn't clean the house at the weekends. I don't read detective stories in the library. Adriana doesn't take a shower in the morning. Oh my God, she's very dirty. Jan doesn't drive a luxurious car. Luxurious. Yeah. Susie doesn't study English every night. The train doesn't leave at 6 p.m. We don't come back home late. They don't have dinner. Baby, come back. You can blame me all on me. I was wrong. And I just said, please. Ah, okay. No, I was excited, okay? They don't have dinner at 2 o'clock. You don't get up at 6 o'clock every day. Baby, come back. Day. You can blame it all on me. I was wrong. And I just can't live without you. Okay, guys, time to go to your bell. Remember that some of you haven't done your exercises.
Recuérdense que algunos de ustedes no han hecho sus ejercicios. Please, do it. Por favor, ya pasé notas, ya actualicé. Mañana voy a hacer una actualización nueva. Por favor, quiero verlos a todos conscientes. Dígame, Marcos. Teacher, one question. Dígame. Today are activities? Yes, every single class you have an activity, Marcos. Cada día de clases hay una actividad. Ya hoy tiene que ir a abrir la unidad 2 y ahí hay otras 5 preguntas que va haciendo cada clase. Y el miércoles de la otra semana tienen que hacer, el martes yo les voy a estar mandando todas las slides que he hecho para que el miércoles estén haciendo su examen de medio curso. Porque tienen un examen, o sea, ahorita tienen actividad, hoy tienen la 1 de la unidad 2, mañana la 2 de la unidad 2, 3, 4, 5, y después de la 5 también tienen su examen, ¿ok? Es activa. Ok, very good. Ok, en español, hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora, pero por favor hagan los ejercicios y acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, aunque me gustaba más la voz de Topo Gillo. Bye, guys. Have a nice night. See you tomorrow. Bye. 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 Exercises. See you tomorrow at the same time, at the same channel, okay? Don't forget to do your exercises. See you tomorrow. Carla, hello, Carla. Hello, teacher. Carla, what are your questions? It's about the homework. Ah, okay, tell me. In the instruction. Ah, okay, tell me. I don't understand. In which one? Make sure to begin your sentence with a capital letter and tie a period at the end. Exactly. Capital letters son letras mayúsculas, Carla. Y period es un punto. Si usted no hace eso en los ejercicios, a muchos les ha salido mal porque no ponen el punto. Por eso es que empiece sus ejercicios con una letra mayúscula y con el punto al terminar la oración. Eso es lo que está diciendo las instrucciones, Carla. Esa era la duda que tenía. Ah, bueno, pero ya se quedó. Puede hacerme unas otras preguntas. Ah, ok. Only question. Ahí saque sus apuntes como buena profesora and start to ask your teacher. I want you to repeat me about the one person, their person. Repeat okay. That. Yes, done. I'm going to share my screen. Let me see. Hoy me tiene solo para usted puede hacerme todas las preguntas. Bye. ¿Qué es la primera persona? Lo explico así. Básicamente, ya dije que las primeras personas, Carla, la primera persona cuando hablo, ¿quién es? Yo. ¿La segunda a la que me dirijo? Tú. Exacto. Y luego podemos hablar, digamos, gossip. Uh-huh. Gossip o rumors. ¿Rumores acerca de quién? Acerca de ellos. Es de una tercera persona. Uh-huh. Que puede ser él. Él o ella. Ella o eso. O eso. Exacto. Es que quizás entonces, mi duda va en cuanto a que en español, yo enseño a los niños que en español está la primera persona en singular y la primera persona del plural. Pero creo que es. En inglés, ¿cuál es la primera persona del plural? We. Exacto. ¿Y la segunda del plural? They. Porque la we es la que me incluye a mí. Ah, y they no me incluye a mí. Por eso es que son primera y segunda persona. La tercera es eso. Exacto. La tercera, si usted lo quiere ver, es eso. Exacto. Mi duda. Aunque en inglés, pues no hizo tercera persona para el singular. Sí. Porque, exacto, nosotros creo que usamos esos. Pero en inglés es solo eso. Cuando ellos, es la tercera persona, digamos, como les expliqué. Vaya, por ejemplo, un perro es a dog.
Si yo digo el perro come, por ejemplo, galletas, eat, puedo usar como perro. En lugar de poner perro, puedo decir eat, eso, que es para animales o cosas. Eat, eats, cookies. El perro come galletas o eso come galletas. Pero si yo me refiero a varios perros, ya entonces digo they. O sea que it es para animales y cosas. Sí, pero solo para una persona, o sea, solo para el singular. Entonces, para un animal o para una cosa, digamos. Exacto. Ya si es en plural, entonces ahí ocupo they. Exacto. Ok. Quiero ver. Y estaba viendo también que los verbos son un poquito complicados, ¿verdad? Por ejemplo, study, si fuera para ella, sería studies. Se cambia la y por yes, ¿verdad? Exacto. Es que hay reglas. Que los verbos regulares e irregulares. Exacto. Ajá. Pero eso que usted dice, verbos regulares e irregulares, no aplica en el presente. Los verbos regulares e irregulares solo aplica para el pasado. Para el presente, todos tienen que agregar S o IS. ¿Ah? O sea, por ejemplo, stop es un verbo regular, pero tiene que agregar S. Aplica lo de irregulares e irregulares por lo menos para el pasado, que ya sé que un verbo irregular aplica IED o ED o D, y el verbo irregular puede ser una variante cualquiera. Cualquiera, ajá. Y también estaba viendo el caso del verbo buy. Buy. Eso solo sí se agrega la S, no se le cambia. Lo que pasa es que por lo menos la regla reza así. Los verbos que terminan en Y y antes de la Y tienen una vocal, agregan S. Eso dice la regla. El verbo que termina en una Y y antes de la Y está una consonante, cambia la Y por una I latina y agrega S. Eso dicen las reglas. Me acordé de mi profesora de inglés. Pues eso dice la regla. Hay reglas que no tiene que ir aprendiendo y manejando. Aunque para uno tienen que ser ya básicas. Eso es como un mecánico que no pudiera manejar. Es algo así como que usted dice, y está de mecánica. Ajá, ¿y cómo es posible? Exacto. Ok, entonces creo que eso es más que todo. Bueno, tiene 3 minutos todavía. Más o menos, 3 a 4 minutos. Quiero ver. Sí, pero más que todo esa era. Los complementos. Ahí pueden haber una variedad de complementos, ¿verdad? Realmente yo para enseñarles a ustedes les he dicho que son, they are complements, que son complementos. Uh-huh. Pero de ahí, como usted dice, puede ser una variedad de cosas, desde verbos, adverbios, nouns. El orden, como dice a veces, como que no altera el producto. Te veía yo en un ejemplo que usted hizo ahí. Cuando dije keep financial tracks of the company, they keep uh-huh. They keep financial tracks of the company. Uh-huh. Como que se puede decir de dos cosas. Cuando dije también el ejemplo de everyday, sí, a veces se puede, decíamos, cambiar el orden. Ajá. Pocas veces, pero eso es como, bueno, usted enseña lenguaje. Básica, ajá. De primera vale, pero por ejemplo, ya ha oído los parónimos. Sí. Pues que son hasta cierto punto un poco intercambiables en su idea. Uh-huh. Pocos, pero pasa también en el inglés. No en todas las veces, pero pasa algunas veces. Sí, eso me llamó bastante la atención. Pero sí, gracias a Dios, he entendido bastante. Sé que sí, así veo. You are a good student. Vaya, qué bueno. Está bien, me parece. Creo también que las páginas, aunque son un poco así pesadas, pero siento que les van dando más vocabulario y más conocimiento, lejos del que solo está en el manual o de solo vamos haciendo esto. Sí,
Sí, son bastante extensas de vocabulario. Entonces siento que le ayudan a uno. Exacto, ya le va ayudando a muchas otras cosas. Ok, thank you. So, yeah. Okay. Yes, I think so that you have spent the time. Pienso que ya gastó su tiempo. But I don't know if you have any other question. Good, but if not, you can go to your bed, okay? Okay, thank you. Have a good night. You're welcome. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Tomorrow is Friday. Yes. Yes. Yeah, Friday for the teacher is Friday. Oh my God. Oh, yes. Yes. Okay, thank you. Bye. Bye.